Buenas amigos, bienvenidos. Más video entrevistas llegan a nuestro canal. En breve podremos disfrutar de todos los aficionados del motor de la tercera carrera de campeones Circuito La Roca. Para hablarnos de este evento, hoy tenemos en nuestros estudios del Alto de Maliaño a Daniel Sordo Cayuso. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya lo tienes todo preparado? Bueno, todavía nos quedan los últimos flecos de los últimos días, pero bueno, prácticamente está ya todo preparado. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que con esta tercera edición que queremos sobrepasar la segunda. Digo que ahora estás trabajando en el circuito para que esté maqueado como siempre, ¿no? Bueno, el circuito siempre, como tú sabes y lo saben todos, que el circuito, gracias a Dios, bueno, le tenemos siempre muy bien al 100%, pero yo creo que en este evento hay que vestirle de gala. Hemos hecho algunas reformas importantes, tanto de seguridad, y yo creo que este año tenemos que tener claro que la seguridad es lo más importante y es donde hemos estado trabajando a tope. Digo que este evento es algo que los aficionados al motor no debían de perderse, ¿verdad? Bueno, yo creo que este evento, la carrera de campeones, el Circuito La Roca, viene ya de hace muchísimos años, pero yo creo que ya anteriormente ha habido organizaciones que lo han realizado, como fue JLM Team, como fue Chus Aragón. Es decir, yo creo que esto se realizó durante muchos años. Se perdió mucho el tema de realizar esta carrera tan importante, que yo creo que era más que nada una reunión de pilotos al final de temporada, que encima al aficionado le daba un plus de mucha afición y visualidad de lo que había ocurrido durante el año. Y yo creo que este año, hace 3 años ya lo hemos vuelto a recuperar, y yo creo que tendría que seguir, porque creo que es importante seguir con esta reunión de pilotos. Digo que la pasada edición fue aquello una fiesta, pero gorda, 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 ¿verdad? Bueno, la segunda edición, la verdad es que tenemos que agradecer a todos los pilotos que participaron, que fue un nivel importante. Tanto Pablo Díez, que ganó, como Palacios, como Pablo Díez, como Minguín Estrada, aquellos tres pilotos que dieron un espectáculo, y los siguientes igual, ¿no? Pero yo creo que el anfitrión de todo fue Dani, con el World Rally Car, que dio un espectáculo que la gente realmente tenía ganas de ver en Cantabria, un World Rally Car, y más en el circuito, ¿no? Y digo en el circuito porque vemos pasarle muchísimas veces por el mismo lado, y la gente realmente que valora el automovilismo y que sabe lo que es un World Rally Car, pues sabe que eso no se ve todos los días. La verdad es que el año pasado fue un espectáculo de 10, y yo creo que este año 2022 tenemos que hacer un espectáculo de 20. Sí, porque creo que vais a dar una vuelta a la tuerca, no, unas cuantas vueltas a la tuerca, creo yo, ¿verdad? Sí, este año tenemos un nivel de participación muy importante, que vamos, hay muchos aficionados y muchos gente por las redes sociales que dice que hay que poner más cosas, más información, qué pilotos vienen, pero yo creo que lo importante es ir poniéndolo al final, ¿no? Porque ahora mismo tenemos sorpresas muy grandes que no las podemos dar ahora. Sabemos positivamente que, bueno, Dani ya ha confirmado en todas las redes sociales y en todos los sitios que va a estar con el World Rally Car 2021, pero hay pilotos también que van a estar, Dani va a estar de exhibición, pero hay pilotos que van a competir en la carrera de campeones. Y claro, este año es el primer año que damos premios en metálico, y la verdad es que ha sido un plus importante, porque la gente se ha inscrito con un nivel fuerte de montura, y claro, yo creo que el aficionado tiene que saber qué montura es la que vienen. Pues ahora mismo hay 12 vehículos de un nivel tope, todos 4x4, y la verdad es que tenemos unos tracción trasera que no vamos a poder meter por el tema de tiempo, porque queremos que los 4x4 salgan más veces a rodar, que tengan más opciones de andar en repesca, en finales. Y entonces lo que hemos decidido es tener 4 pilotos o 6 junior con Carcross. Yo creo que estos pilotos junior se merecen que darles una oportunidad de una carrera de campeones, que tienen que estar, que el público los vea, que es la cantera. Y bueno, pues en este caso hay dos pilotos que yo los quiero mucho, que son a Marco Matador y Abel, el hijo de Raba,
que van a estar allí invitados, y después hay otros pilotos como son Membrado, como son Galloso, y dos más que caí de reserva, que son, creo, que muy importantes, que van a dar un espectáculo de 100%. Digo que lo bueno es ver allí a los dos coches, uno en meta y otro en contrameta, para así poder ir eliminándose. Eso, ¿verdad? Eso es un verdadero espectáculo, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, que es un espectáculo además para el público importante, porque están viendo un vehículo meta contra meta, es decir, estamos viendo los dos vehículos en plan de salida al 100%, y en plan de llegada igual, al 100%. Uh-huh. Es decir, yo creo que es una emoción que el público está viendo en todo momento, además en el circuito, que tiene una visualidad muy clara de todas las curvas, y está viendo cuando llega uno, a qué tiempo llega el otro, quién ha ganado, quién no ha ganado. Eso da un plus muy importante de particularidad para todo el público, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es una actividad de prueba muy, muy bonita. También me dicen que el circuito ha cambiado respecto a la edición anterior, que tiene zonas bien diferenciadas, como varias zonas de asfalto y tal. ¿Eso es así? ¿Habéis metido sorpresas? Ahora mismo hay varias zonas. Es decir, el circuito tiene unas zonas de asfalto y después tiene tres variantes de asfalto. Son diferentes. Uh-huh. Hay una zona de riego, otra zona de asfalto, otra zona más dura. Es decir, hay varias. Es decir, el piloto no va en un asfalto, digamos, calizo constantemente como iría por la carretera. Uh-huh. o como iría por un circuito de velocidad, ¿no? Sí. Ahora mismo el circuito de velocidad que tenemos en Quijas, el Karting La Roca, es más parecido a un circuito de rallycross. Uh-huh. No vamos a entrar en zona de tierra como entraríamos en un circuito de rallycross, pero vamos a ir por varias zonas del circuito donde variamos mucho el tema de la adherencia del asfalto. Uh-huh. Con eso también se gana en espectáculo, el espectáculo máximo. Claro, eso es el espectáculo está asegurado, porque el piloto va a salir de una zona de un asfalto que agarra mucho a un asfalto que desliza bastante. Mm. De hecho, esta mañana pues estaba Marco Matador, el hijo de Pedro, estaba Abel, el hijo de César Raba, y me decían los dos, dice, es que el circuito patina. Yo, claro, es que lo bonito del circuito es que patine, es que sea deslizante. Sí. No queremos un circuito que sea adherente y que agarre mucho, porque entonces no hay espectáculo. Es decir, el circuito, si tú tienes un asfalto que es abrasivo, el coche te va aguantando mucho, no desliza, uh-huh. vas muy rápido, pero tampoco das la emoción que realmente quiere el público, ¿no? Que el coche vaya deslizando y vaya dando lo que realmente pues todo el mundo queremos. Uh-huh. Digo que en esta temporada, como dijiste antes, hay premios en metálico. ¿Esto no será peligrosillo? Bueno, esto me lo decía tu amigo, también otra persona del mundo de la Félix. Prensa. Félix Ortiz. Y claro, sí queda peligroso, evidentemente. Queda peligroso porque la gente se va a tirar más al premio metálico que a dar espectáculo, eso está claro. Me lo decía Félix y me lo ha dicho muchísima gente, pero yo creo que también es importante, ¿no?, que en un momento dado el ganador lleve su premio metálico. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque él está exponiendo su montura, allí no hay ningún tipo de descripción, ellos no aportan, digamos, llevan su vehículo y llevan su montura. Digamos que es un poco el hándicap de todos los pilotos que están corriendo un regional. Dicen, joder, es que nosotros exponemos todo para dar un gran espectáculo. Sí. Vamos a un rally, pagamos inscripción, pagamos gasolina, y aquí todo el mundo gana dinero menos el piloto. Sí. Si ganamos, bueno, nos dan algo de dinero. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Después de 40 años que llevo en este mundo de la competición, veo que lo importante para todo el mundo es el premio económico. Sí, sí. Porque a última hora nos gusta a todos correr, nos gusta a todos participar, pero yo creo que al final, cuando estás corriendo un campeonato, o estás corriendo una copa, o estás corriendo todo, al final dices, bueno,
pues me llevo a mi casa 1.000 euros. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante para todos. Y por eso hemos querido poner unos premios en metálico. Y bueno, la verdad es que para los turismos va a haber un premio en metálico, y para los carcross, los juniors, los jóvenes, los críos, la cantera, les vamos a dar un detalle muy bonito de participación. Uh-huh. Y yo, sinceramente, estoy muy ilusionado con que ahora mismo los críos estén allí, aunque vayan a ser 4 o 6, pero por lo menos que vean que estamos con ellos, que queremos, sí, sí, claro, apoyarles. Y yo en particular, ¿no? Que, es la cantera, es la cantera, si es que es así. La cantera, digamos, la cantera cuesta mucho sacarla. De momento no hay nada que pueda sustituir a pilotos que hay ahora mismo en muy alto nivel. Vemos que la cantera es muy difícil de conseguirla porque hay muchos gastos, muchos costos, pero yo creo que poco a poco podemos intentar sacar a chavales, por ejemplo, como Abel, que tiene un padre y una madre encantadores donde están empujándoles a tope, a Pedro Matador, con Marco, que está empujándoles y dejando la piel ahí, y a muchísimos más chavales, ¿no?, que están en el mundo del karting, que yo los estoy viendo todos los días en el karting La Roca, y que están haciendo todo lo posible porque sus hijos puedan ser, sí, sí, Fernando Alonso, un Dani Sordo. Uh-huh. Yo creo que a esa gente hay que ayudarles. Yo lo que pueda les voy a ayudar, y aquí estoy, ¿no? Pues por eso les he invitado a esta carrera, y quiero que les vea todo el mundo cómo ruedan, a qué nivel están, y que las autoridades y la gente del gobierno de Cantabria sepan que puede ser un icono en un futuro en Cantabria estos chavales, y que no solamente es fútbol o pádel, que hay más, sí, claro, cosas, claro, que, claro, es que es así. Hay más cosas que el fútbol, el pádel o el tenis o el golf, hay más cosas. El automovilismo es una disciplina de hace muchísimos años. Uh-huh. Y yo creo que tendríamos que mirar por ella. Hay mucha gente que a mí viene y me dice, oye, Daniel, que van a hacer un circuito no sé dónde, que van a hacer un circuito de autocross en tal sitio, que van a hacer un circuito de velocidad, que he oído. Ojalá, ojalá hagan un circuito, no hagan 7, como los bares, y todo el mundo pueda ir de uno a otro. Sí, sí. Ojalá. Yo hablaba el otro día con un consejero que le gusta mucho el automovilismo, que está haciendo mucho con el automovilismo, y me da igual que sea derecha, izquierda, adelante, atrás. Hay gente en el gobierno de Cantabria que le gusta mucho el automovilismo, pero que no hay dinero. Y que esto lo dice Javier Marcano, lo dice Mario, lo dice Zuluaga, lo dice Revilla. No tenemos dinero para hacerlo. Y yo lo veo normal. No, no, claro. Yo mi circuito lo he hecho con el dinero de mi familia. A mí nadie me ha dado una subvención. A mí nadie me ha ayudado a hacer nada. Pero yo creo que ahora mismo haría falta un circuito de velocidad de 3,5 kilómetros. Claro, pero hay que hacer un estudio económico, si ese circuito es positivo, claro. Si ese circuito llega a una rentabilidad, ¿quién le va a gestionar? Claro, claro, es que un circuito cuesta mucho dinero. Sí, 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 sí. Yo no, claro, claro, claro. Yo tengo un circuito de 100.000 metros cuadrados y a mí me cuesta un montón de dinero mantenimiento solamente. Claro. Y yo tengo una empresa de lubricantes hace 33 años y todo el dinero que gano lo meto en el circuito. Uh-huh. Ahora mismo acabo de venir, vengo con mi ropa de trabajo del karting. Uh-huh. Me llamó Manel, me ha dicho, no me falles, no te voy a fallar, Manel, que hace 22 años estuviste conmigo allí cuando empezamos. Sí, 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 sí. Te lo agradezco siempre. Uh-huh. Hablamos de muchas cosas íntimas, nos llegaron las lágrimas en un momento dado, y verdad, por eso verdad, no te he fallado. Pero realmente digo, todo lo que ha ganado mi familia en una empresa de lubricantes lo he metido en el karting y lo sigo metiendo. Ahora uh-huh. mismo vengo de allí, el karting está pues con gente, pero no para tirar cohetes. ¿Por qué? Porque la economía está mal. Hay chavales con sus carnes propios. Está Pablo Gutiérrez, Pablo, que está conmigo 22 años, que está luchando con chavalines, que les está dando unas facilidades de la hostia para salir. Pero un circuito cuesta mucho mantenerle. Y es muy fácil decir que me lo pague Revilla, que me lo pague Marcano, que me lo pague Mario Iglesias, que no te lo pueden pagar. Claro. Porque ahí tenemos el circuito de Los Arcos, deficitario, con unas pérdidas terribles. Aragón, se ha quedado un francés con ello en 4 duros. Motorland, están ahí, que no saben cómo van a pagar las deudas. Uh-huh. Circuito La Roca, lo está pagando Daniel Sordo y su familia. Sí. Es decir, por eso, que hay mañana 7 circuitos, joder, ojalá los haya. Uh-huh. Ojalá los haya. Yo la verdad es que ya mucho no voy a hacer, sinceramente, pero yo creo que lo que he hecho ahí está, le he podido dar a los que le he podido dar,
y ahí estamos intentando hacer algo muy bonito dentro de una semana, que es la carrera de campeones. Ojalá nos salga bien y lo pueda hacer muchos años más, pero ayudas tenemos muy pocas y así no avanzamos. Ya. Bueno, comenzamos a hablar de la prueba. El día 4 de diciembre, domingo, es la carrera, pero ya el sábado, día 3, creo que hay algo por ahí, hay una especie como de presentación, ¿no? Bueno, el día 3, sábado, vamos a hacer la presentación este año en el circuito. El año pasado lo hicimos en el restante de la finca en Puente San Miguel. Tuvimos que trasladar allí el World Rally Car por una pila de problemas para bajarlo hasta allí por la noche. Entonces este año lo vamos a hacer todo a las 7 de la tarde en el circuito. Hemos montado una carpa bastante importante, donde vamos a tener allí a pilotos, donde vamos a hacer una presentación con un pequeño vinillo y unas cosas, y bueno, vamos a tener una pequeña tertulia y vamos a tener acceso a pilotos que van a estar ahí, y bueno, pues a que firmen algún autógrafo, pero bueno, vamos a tener un poco el ambientillo centrado en el circuito, porque hay muchos pilotos que incluso se van a quedar en el circuito, porque al domingo por la mañana vamos a madrugar bastante, con lo cual hay personas como yo que no vamos a dormir esa noche y vamos a estar todos ahí por la noche ya metidos dentro del ambiente. Coño, pues porque lo que estaría bien de empalmada, de empalmada y... De empalmada ya fue el año pasado, 2021, y yo creo que el 2022 va a ser de empalmada, pero mucho más, porque encima vamos a tener allí los coches, y ya, bueno, pues ¿para qué quieres más? Vamos a tener nuestra comidita allí. Por eso un tramo nocturno también, bueno, entre... ¿Quién sabe? Igual a la 1 de la mañana hay que hacer algún tramo. Por eso. Al día siguiente, el domingo, el espectáculo empieza... Y empieza muy pronto. El aficionado, las puertas, digamos, del circuito se abren a las 8 de la mañana. Y una vez abiertas las puertas, ya la gente se va a situar, porque a las 9 de la mañana empezamos a hacer la presentación de pilotos. Y justamente a las 10 es cuando damos el banderazo de salida del primer participante de la carrera. Es decir, digamos, a ver a unas pequeñas tandas de reconocimiento y automáticamente las tandas ya de clasificación y ya de eliminatoria. Digo que como zonas de público tenemos los taludes de alrededor del circuito, la zona central, alguna zona más que era la zona del mirador, me decías, ¿verdad? La zona del mirador, que es donde estaba todo el tema de la música el año pasado, todo eso lo hemos adaptado para que la gente pueda estar ahí viendo todo el circuito completo. Y hay una zona que justamente bajas por la zona del circuito de karting, porque bajan los cars de alquiler propios, y toda esa zona va a ser peatonal, pero que también la gente se puede quedar ahí a mirar. Es decir, que hay varias zonas que el año pasado no había acceso a ellas por el tema de seguridad, y este año lo que hemos primado mucho, como te he dicho antes, es tema seguridad. Hemos mirado mucho que la gente esté segura, que no pase en ningún momento nada del circuito, que no cruce nadie, y yo creo que hemos buscado unos puntos para meter a más público y al mismo tiempo para que se vea mejor la prueba. Es que aquella zona central era perfecta para ello, y además es preciosa, creo yo. Sí, porque allí estás viendo todo el circuito. Estás viendo el coche desde que sale hasta que llega, es decir, todo el circuito completo. Entonces, cómodos vamos a estar, pero más que cómodos. Sí, yo creo que sí. La verdad es que habíamos pensado en montar, hubo una opción de montar bastantes gradas en una zona, pero hemos optado por no montar gradas por el tema de seguridad y el tema de que, bueno, pues una grada siempre es un poco más peligrosa porque suba más gente de lo que tiene que subir, y bueno, pues hemos pensado y hemos decidido que la gente esté en una zona natural, que es donde realmente se están los rallies, o está en una prueba deportiva del aire libre, ¿no? Digo que ya la pasada temporada la fiesta estaba amenizada por Fonsín Palencia, entre otros. ¿Esta temporada también estará? Sí, vamos, estará Fonsín Palencia, que ya es un icono en el automovilismo cántabro. Es que yo creo que le da una vida, lo vive, sí, el tío, bueno, lo vive. Yo creo que Fonsín ahora mismo venía para acá y le estaba mandando un mensaje, me decía, es que no tengo el audio, y estaba en el rally de Mil Cruces, y la verdad es que Fonsín es un chaval que yo lo conozco desde toda la vida, desde pequeño de Novales, y es un chaval que ha vivido tanto el automovilismo
que realmente yo creo que es algo que ya pertenece al automovilismo de Cantabria. Sí, sí. No es un piloto de rallies, pero ya cuando hay una prueba de automovilismo y no está Fonsín en la radio, en los micrófonos, en la radio en directo, o está Pellón, o está José Antonio de Radio Mix, que también es otra persona, sí, 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 que para mí es un gran amigo de toda la vida, pero ya parece que falta algo. Sí. Por eso te quiero decir que Fonsín, para mí y para todos, yo creo que para todos vosotros, es algo importante y algo que ojalá no nos falte en el mundo del automovilismo. Algunas veces cuando libro algún sábado y tal, pues siempre le voy mandando de fotos, mira, voy con Félix, voy con esto, vamos a tal, siempre ahí hay una complicidad. La verdad, Manel, es que yo creo que ahora mismo en Cantabria nos tenemos que dar la mano todos, porque yo creo que hay un equipo de gente de toda la vida, empezando por ti, ¿no? Félix, por ti, por no sé, muchísima gente, José Antonio, gente de toda la vida del mundo de las carreras, maestro, de toda la gente. Es que además lo bueno es que entre nosotros nos llevamos bien. Sí. Que es que no hay picadillo, bueno, cada uno defendiendo lo suyo, sí, bueno. pero eso, es que es eso. Pero siempre hay, es decir, siempre existe ahí una picadilla, una cosilla entre todos, ¿no? A mí, ¿qué quieres que te diga? Pero hay unas personas ahí que vive mucho. Mira, yo lo comentaba el otro día con José María, con Pellón, con Ferrari, con Fernández, sí, el de Autoedo, sí. Un amigo nuestro de toda la vida. De hecho, ahora Dani el domingo está en Retro Clásica en Madrid, en los 40 aniversarios del Autoedo. Está en Madrid, ahí pues un tema de coloquio y tal, y lo comentaba con Pellón, con José Manuel, con Ferrari, con el más conocido. Digo, es que somos de toda la vida. De toda la vida, es que es. Entonces, no es de esta gente nueva que ha salido ahora, que ha comprado una tablet y tengo una página web y soy Pepito, no sé qué, y soy YouTube. No, es que vosotros sois de siempre. Y volviendo otra vez a Fonsín es un chaval que es un icono del mundo del automovilismo, una persona que lo lleva en el corazón, y yo creo que es alguien que tenemos que tener en cuenta y alguien que ojalá no nos falte nunca. Dani, el tiempo, ¿lo tenéis contratado también? ¿Va a ser bueno como el año pasado? Bueno, pues el tiempo, ya te digo, hemos hablado ahí con el de allá arriba, nos dice que iba a hacer un poco de agua, que andaba al sur, y le dijo, oye, joder, a ver si nos das un buen día, que coño, que igual es el último año que lo hacemos. Y ya nos ha mandado el otro día un WhatsApp, que no me gusta andar mucho con las redes sociales, y nos ha dicho que sí, que vamos a tener un buen tiempo, y cojo, no, vamos a tener un día, cojo. Bueno, pero si no hay buen tiempo y llueve, no podemos hacer nada. Cuando no, claro. Y llueve, ya el paraguas. Ya. Aquello no se puede suspender. Es decir, aquello se va a hacer. Es decir, el coche ya está en camino al World Rally Car, está todo preparado. Si hay lluvia, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, no podemos hacer nada. Ay, lo que me decía uno el otro día, que se me fue antes la onda, que estoy ya muy mayor, para algunas cosas, para otras no. Escribía, creo que por internet, decía que es que yo no sé por qué hacer la prueba en diciembre, habrá que hacerla en agosto cuando hace bueno. Sí, claro. Digo, pero es una carrera de campeones, hay que hacerla a final de temporada, cuando todo el mundo ha terminado sus campeonatos, sí, y citamos a todo el mundo, aunque no sea campeón de nadie, pero sea amigo de Chus Aragón o mío, y le vamos a invitar, pero ya ha terminado la temporada. Sí. Ya va a desarmar el coche para montar el año que viene. Por eso se hace a final de año. En la carrera de Canarias de campeones siempre era al final de año, que no te enteras, coño, y los dos vengan a meter todo el día en internet. Joder, entérate, que lo te que, dedicas al fútbol tú. Ahora lo que tienes que hacer es hacer dos, una en agosto y otra en diciembre. No se puede hacer en agosto, la hacemos en diciembre cuando hay que hacerla, y el que quiera hacerla en agosto, pues que la hagan en agosto otro, yo la hago en diciembre. El circuito, me decías antes que la seguridad era máxima. Al frente de esto, ¿a quién tenemos? Bueno, al frente de todo tenemos a Chus Aragón, buen amigo mío de siempre, y bueno, que he confiado desde el primer momento en Chus, en darle todo el tema de la carrera. Yo creo que es una persona que lo hace bien, tiene sus defectos, como los tengo yo y como los tienes tú, ahí estamos de acuerdo, pero creo que es una persona que sabe hacer las cosas, sí,
lo vive, tiene pasión como tengo yo y sabe lo que es blanco y lo que es negro. A mí lo que me interesa es gente que sepa lo que es blanco y lo que es negro, y cuando hay que pegar un golpe en la mesa, que le pegue, y chus, le sabe dar. Y bueno, esa persona, confío en ella al 100%, y es en la que delego todo, el tema de seguridad, el tema de todo. Digo que hablar de Chus Aragón es hablar de apuesta segura en esto, ¿verdad? Bueno, Chus ya era uno de los primeros que hizo de las carreras de campeones en el Prial de Ganado de Torlavega. Sí, y está canso de organizar... Sí, antes, y Chus ya hace muchísimos años que está metido en esto, y nadie puede decir nada de Chus. Sí pueden decir, y dice muchísimas cosas como la dicen mías. Pero bueno, yo creo que Chus ahora mismo es una persona que sabe lo que hace. No es una persona de las que ha llegado al automovilismo hace 4 años y dice que es el Menguán y que él sabe todo y yo soy no sé quién. No, a mí dame gente que lleve 40 o 30 años en algo, para que ya podamos hablar y que tengan... Por eso te quiero decir que yo creo que Chus sabe lo que hace y por eso confiamos en él. Pilotos, ¿qué pilotos vamos a tener? Llegamos al quid de la cuestión. Pues lo que nos puedas decir. Hombre, pilotos os puedo decir los que tenemos ahora mismo, que os puedo decir. Es decir, pilotos tenemos ya los 12 pilotos que van a salir en parrilla de salida para la carrera oficial de campeones. Sí. Tenemos ya los 12 pilotos ya asignados. Es decir, y después de los 12 tenemos 7 pilotos en reserva con unas monturas envidiables. ¿Qué problema tenemos Chus Aragón y yo? Pues cómo vamos a decidir esto el jueves. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo 12 vehículos 4x4. Con lo cual estamos barajando el poder decir si metemos algún coche tracción trasera, tenemos que hacer una modalidad tracción trasera. Con lo cual le vamos a quitar más protagonismo y más salidas a otros vehículos que están allí ya inscritos, ya con unas monturas que tienen sus trofeos, han ganado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que un piloto que ha venido desde Galicia a hacer la carrera de campeones pueda salir una vez, no, que pueda salir varias veces a la pista. Para entiendo la jugada. Exponer su publicidad, para disfrutar de ese día, para todo. Es decir, si metemos más coches de 12, ¿qué vamos a hacer? Que la primera pareja que sale queda eliminada y ya se va para su casa. Entonces eso no puede ser. Con lo cual, metemos a 12 y van a salir más veces. Pesca, repesca, clasificatoria. Entonces yo creo que, egoístamente, esos 12 vehículos que tenemos, si no hay alguien que supere a esos vehículos, ya no va a haber más opción. Con lo cual tenemos, ahora mismo, pues tenemos a Minguín, que vamos a decir de Mingo Estrada, un vehículo de alta categoría. Tenemos a Palacio, que ganó el año pasado. Tenemos a Senra con el C3 World Rally Car. Tenemos otro World Rally Car. Tenemos a Dani Sordo con el World Rally Car con el 2021. Tenemos a muchísima gente que ahora mismo no puedo nombrar porque ya hemos decidido no ir nombrando hasta el viernes a todos. Pero tenemos ahora mismo 12 pilotos de un nivel fuertísimo, ¿no? Unos pilotos que creo que, vamos, tenemos a Ordóñez, que lo viene a dar todo. Tenemos a, bueno, no quiero decirlo porque hemos quedado que vamos a poco, pero la verdad es que el problema que tenemos ahora mismo es que va a haber mucha gente del público que se va a quedar sin entrar. La gente se lo está tomando un poquitín. Te llaman por teléfono, oye, va a haber entradas en taquilla. Tenemos 150 entradas en taquilla porque nos han obligado a tener en taquilla, porque la gente, hay gente que no sabe sacarlas por internet, entonces tienes que tener obligatoriamente una taquilla. Pero una vez que lleguemos al objetivo que tenemos de venta, que tampoco te lo voy a decir cuántos son, se va a cortar, es decir, ya no va a haber más. Y a todos aquellos que dice que llega, oye, que yo, mira, yo voy por tal sitio, paso, no sé qué, la verdad es que es un precio módico de 20 euros. Estás viendo un gran espectáculo, que si vas al fútbol, respetando el fútbol, que cuesta 50 o cuesta 100 euros, pero yo creo que ahora mismo un gran espectáculo por 20 euros en la gente que nos gusta el automovilismo no es cara. 25 euros en taquilla, y por 20 euros el año pasado ha habido alguno
sinceramente, Manel, y te lo digo aquí directamente, que se cortó medio pecho porque se cayó por un por una zona que tenía un vecino, una malla, una cerradura de estas de las vacas, para meterse allí a la prueba, y se quedó allí medio colgado. Es que este año, a él y a sus amigos, pues yo creo que... no vayáis por ahí, coño, ir por aquí que os vamos a arreglar la entrada. Os arreglamos la entrada, llamarme a mí, oye, pum, toma, la entrada, no te juegues la vida. Yo soy el que me corté y tal, oye, Dani. No te juegues la vida, vete por la taquilla que allí tienes la entrada para ti. Es que es una pena, coño, que hagan tantas villerías. Hay otro que dejó un coche cruzado a unos vecinos y no pudo pasar porque se quiso meter por allí. Hay otro que se subió por una pista forestal y se cayó con la mujer y la hija, le sacaron a las 4 de la tarde. Dios mío, llamarme, os doy las entradas yo gratis, coño, pero de verdad, perdona que sea tan... ¿sí? No. Dani, la estrella, ¿con qué coche nos iba a sorprender, nos habías dicho? Pues bueno, Dani va a venir con el coche del 2021, con el World Rally Car, el Hyundai 20 World Rally Car del 2021, no el híbrido, que el híbrido desapareció, se quemó. Sí. Y va a venir con el Hyundai 20 híbrido, World Rally Car, de gasolina, ese es el bueno. Y estábamos haciendo todas las gestiones para venir con el de Monza, que es un auténtico pepino, pero como dice Dani, voy a venir con el 2021, que son iguales, es decir, nada más que varía una cosa de alerón y tal. Y lo que sí, aquí ya vamos a aprovechar, Manel, con las entradas online, compra tu entrada online.net, vais a tener dos opciones de un concurso para montar de copilotos con Dani. Es que eso... Es decir, hay otro premio también con la entrada online, que Dani quiere sortear unos guantes con los que él ha estado corriendo en un rally importante. Y después hay varios premios. Hay pues, alguna suite que va a dar algún amigo, es decir, tenemos varias cosas. Pero yo creo que lo más importante es el copilotaje, esos dos sorteos de copilotaje con Dani, que el año pasado... fueron increíbles porque la gente se bajó del coche llorando con Dani. Entonces, repíteme otra vez, ¿dónde, ahora que ya sabemos todo esto, dime por favor para coger las entradas online y en taquilla, dame otra vez la página esa donde se puede coger? La entrada online es compra tu entrada online.net. Entonces ahí tenéis opción a comprar las entradas y después si no en taquilla a la entrada de digamos en el acceso del karting para arriba tenéis para llegar a comprar. Lo que sí también queremos comunicar a todo el mundo que el acceso al karting, si no es con un pase prioritario o de prensa como puede tener Manel, es peatonal por el tema de que tenemos que tener toda la carretera libre para si hay un accidente o hay alguna urgencia de alguna persona que está viendo el circuito de público o alguien que pase, algún vecino, va a estar cerrado al tránsito. Lo que sí digo desde aquí, lo digo reiteradamente, los vecinos tienen un pase especial, pase de vecino, que en ningún momento la carretera está cerrada para los vecinos, es decir, el acceso del Burco, tampoco hay muchos vecinos en el Burco, pero tienen acceso prioritario, que eso que lo sepan, porque también lo mismo que el que se cayó y se cortó con la alambre del vecino de las vacas, hay algún vecino retorcido que dice, es que van a cortar la carretera, no está cortada la carretera para los vecinos en ningún momento, está cortada para todo el mundo que viene a ver la prueba. Que quede muy claro, porque parece que alguno le da vueltas a la madeja para lo de siempre. Dani, ya por último, recomendaciones para el público. Ahí tiene la cámara 3, que es la tuya. Véndenos la prueba. Véndenos la prueba. Y la prueba, sinceramente, bueno, pues la prueba yo creo que ya creo que está vendida, ¿no? Yo lo único que me gustaría es que la gente quedara tan contenta como el año pasado.
Y decirle a todo el público y a todo el mundo que va a ver la carrera o que no la va a ver o que la va a ver desde su casa por internet, pues que sepa que tanto yo como mi familia o como el equipo que tenemos al lado lo hacemos todo por la afición, y de hecho lo he demostrado. Llevo 40 años en el mundo de las carreras y creo que todo lo que hago, todo lo que he hecho con Dani, está en el Mundial, y yo creo que todo es por afición, no es por ganar dinero, porque perdemos dinero con el mundo de las carreras. Uh-huh. Me acuerdo que siempre lo decía Fidel de la Peña, con Dani de los Peñucas he perdido mucho dinero, y la gente no se lo cree. Uh-huh. La gente se piensa que hacer una carrera es que a mí me gusta. Yo, cuando a mí me invitan a una subida, oye, dale, Daniel, sordo padre, ¿puedes ir a la subida de tal que te invito? Digo, no, que me da igual, pago de inscripción, pero tú sabes lo que es ir a una carrera, ir con todo preparado, te montes en un coche, subes arriba, terminaste, te vas para tu casa. Uh-huh. Y ahí quedó todo, las vallas, todo, recoge megafonías, no sé qué, comisarios, claro. Eso no sabéis lo que es. Por eso, claro, te quiero decir que todo se hace por afición. Uh-huh. Por pasión. La gente que no se piense que, a no ser de que alguien gane dinero con las motos o con no sé qué, yo de momento todo lo tengo metido donde lo tengo, es decir, pero mira, el día que me muera me moriré tranquilo y ya está. Uh-huh. Haré. Lo que está claro es que soy feliz, hago lo que me gusta y ojalá tenga salud para seguir muchos años más. Sí. Es lo único que le digo al público, que el público que colabore con nosotros, que se porte. El año pasado ha sido una pasada, Manel. Uh-huh. A todo el público que ha estado en la carrera de campeones 2021, era para haberle dado un premio a cada persona, porque todavía terminaron, la gente, toda la basura en sus bolsas. Por eso te quiero decir que a mí, cuando dicen, no, es que la gente, el público a los rallies tira todo, lo rompe. Uh-huh. Según qué público, tú enseguida lo ves cuando entras por la puerta de, o entras, vas a un tramo. Sí. Yo estaba en muchos rallies del Mundial, por suerte, y vas a tramos y ya dices tú, en este tramo hay masacre, mira. Uh-huh. Qué jarcia. Uh-huh. Malo. Y efectivamente ya ves todo por ahí tirado. En este tramo, hostia, gente del DED, sí, limpio. Pero te quiero decir, yo el año pasado, yo es que me emocionaba viendo a la gente aplaudiendo hasta el último momento con tal, con, o sea, todo perfecto, todo. Por eso te quiero decir. Uh-huh. Que hay gente que sí, que todos hacen sus comentarios negativos, positivos, pero bueno, los que los hacen negativos, eso problema tienen. Yo sigo siendo feliz, amigo. Uh-huh. Bueno, Dani, muchas gracias por todo, muchas gracias por venir a nuestros estudios del Alto Malieño, y por allí nos veremos, porque sé que estás liadísimo. Gracias por hacerme este hueco, y cuando necesites algo, ya sabes, a los estudios del Alto Malieño. Bueno, nada, gracias a ti. Sabes que la otra vez no he podido venir y que, joder, ahora mismo, mira, he dejado todo el tema del karting y me he venido contigo aquí ahora mismo. Y se me ha caído esto, pero bueno, yo sí, bien, sigue funcionando. Y nada, gracias a vosotros, a todos los que nos escucháis, nos veis por las redes, y a este hombre que ojalá dure mucho, que también es de las viejas glorias y de los que hay que apoyar también, a Eli Alfonsín, que también es de los buenos. A ver si va a hacer una tertulia aquí con los viejos rockeros. Estaría muy bien. Sería muy bien. Gorda. Esto es muy pequeño. Lo malo es que esto, nada, es, a lo mejor se calienta mucho y nos quemamos. Pero es muy pequeño, pero es muy. Tiene su sentimentalismo. Sí. Lo bonito es lo pequeño. Pues nada, gracias, Manel, por invitarme. Muchas gracias a ti, Dani. Todos ustedes ya saben, el próximo 4 de diciembre la cita está en La Roca, en Quijas, en la tercera carrera de campeones de La Roca. Por allí nos veremos. Hasta la próxima, amigos.